¿Dónde estás? Aquí. ¡Activa la fricción! ¿No que nunca fallabas? Sin esa armadura habría acertado. Párate y pelea. ¿Quieres pelear? ¡Muéstrate! ¿Y perder la ventaja? Parece que no aprendiste nada, Sylax. ¡Idiota! ¡Atacar a distancia! ¡Hay reglas! ¿Reglas? Los Lin Kuei no luchamos en torneos. ¡Solo en guerras! Si me escondo, debes descubrirme. Debería ser algo natural para alguien como tú. Me equivoqué. No eres digna de esa armadura. Eres mi instructora y comandante, pero eso nunca te hará mi superior. Fight. No es digna ahora. Si no me hubiera revelado, nunca me habrías hallado. ¿No te gusta mi combate? Envíame de regreso a las montañas de Ea. No volverás hasta que te convierta en una Lin Kuei perfecta. Se lo prometí a tus padres y pienso cumplirlo. Lograste superarte una vez más. Estas instalaciones, tu armadura, ni tu padre habría soñado algo así. Solo tú serías una digna sucesora, maestra Armera. Sin duda. ¿Me faltas al respeto? Tienes suerte de que Sector sea tu mentora. No fue mi intención, gran maestro. Con tu permiso, empezaré a fabricar la armadura en serie. Primero hay que probarla en batalla. Encontramos a Kuai Liang y a su Shirai Rayo. Se reunirán en Gushi para su boda. ¿Atacaremos en su boda? Sé lo que ha hecho, pero... La sorpresa nos dará ventaja táctica. Quizás ganemos la batalla, pero no la guerra. Nadie nos respetará más. Es mejor ser temidos que respetados. Aún no me creo que Liu Kang se rindiera ante el mundo exterior y accediera a deshacer nuestro clan. Fue un cobarde. Kuai Liang también por tolerar su rendición. Abandonaron a los Lin Kuei, pero nosotros no. Adelante,
empieza a preparar el ataque. Ella ya sospecha que la engañamos. Con el tiempo se enterará de la verdad sobre Kuai Liyan. Estaremos listos cuando eso pase. Hoy nos reunimos para ser testigos de la unión entre Harumi y Kuai Liyan. Celebremos su vínculo tal como ellos se celebran. Tal como ellos... ¿Tienes miedo escénico, joven trueno? Nunca oficié un casamiento. Y no esperaba hacerlo hoy. Pero llamaron de repente a Liu Kang Higueras desde el mundo exterior y... Rai, consejo express. Deja de lado ese estrés. Nosotros somos extras en esta película. Kuai Liyan y Harumi son las estrellas. Vaya, esto me recuerda a cuando Chris y yo nos casamos. ¿En Hollywood? Debió de ser épico. No, fue antes de ser famoso. Algo sencillo, en una iglesia pequeña. Ah, todo era más simple. Hoy nos reunimos para ser testigos de la unión entre Harumi y Kuai Liyan. Celebremos su vínculo tal como ellos se celebran. ¡Por los dioses antiguos! Esta no será la boda roja. ¿Qué? Juego de Tronos, temporada 3, episodio 9. Ay, amigo, no tienes remedio. Ustedes dos, ahora no. Ve, estaré bien. No te preocupes, te cubro. Sí. Dios, dime que tiene hermanas. ¿Pero qué carajo? ¿Desde cuándo los Lin Kuei son mechas? ¿Quiénes demonios son? Amarillo y rojo deben ser Syrax y Sector. Pero no puedo creer que hayan hecho eso. Tampoco creíamos que traicionarías a los Lin Kuei. ¡Fight! Oh!
smoke. Fight. Lian ha sido Malkia. No, esa no es nuestra misión. Sus juramentos lo merecen, pero ella no es de los Lin Kuei, solo responde a nuestros ataques. ¿Buscas algo de honor en medio de este vil ataque? Me desagrada ver cómo corrompiste a los Lin Kuei. Fight. No debiste perder la fe, Kuai Lian. Fight. Perdonaré por esto, Syrax. No te equivoques. Estamos aquí por tu traición.
¿Estás listo, hermano, para cosechar el producto de tu deslealtad? Cyrax, llévatelo. Sí, gran maestro. Hazte a un lado. Ya te lo dije, no es tu pelea. ¿Lo quieres a él? ¡Deberás matarme! Si tanto insiste, concede su deseo. Sabes que Bi-Han se equivoca, que no actúa con honor. No, fue Kuai Liang quien traicionó a los Lin Kuei. Eso es mentira. Dicha por el hombre que dejó morir a mi padre. ¿Cómo? En su ambición por liderar, por apoderarse de los Lin Kuei, mi hermano cruzó el límite. Rompió su juramento y se alió con los enemigos de la Tierra. No, eso es imposible. ¿Tenía esto la última vez que nos vimos? ¿Quién crees que es el responsable? Gran maestro, ¿es verdad? Cada palabra. Tú sabías esto, ¿no? Comparto su visión para los Lin Kuei. No dejaremos que Liu Kang nos limite. ¿Olvidando nuestras tradiciones y juramentos? ¡No lo permitiré! Por eso no te dijimos la verdad. Y ahora que lo sabes, eres una amenaza para los Lin Kuei. Acabarás en prisión junto a mi hermano. Fight. No eres mi gran maestro. Fight. Es que caí en tus mentiras. Es una excelente pregunta, Cyrax. Kuai Liang, no tengo palabras. En el fondo, dudaba de esta misión, pero quería tanto demostrar mi valía. Eso no es una excusa. No,
No lo es. Solo puede haber un castigo. La engañaron. Ten piedad. Regálame eso por nuestra boda. Como desees, pero no estás perdonada. Hoy se derramó demasiada sangre, Shirai Rayo. Los Lin Kuei se retiran. Los hicimos retroceder. Te agradezco, Raiden. Y también a los Shaolin. Siento haberte involucrado en asuntos familiares. Retén a Bi-Han y a Sector. Nos ocuparemos de ellos cuando regresemos al recinto. Lo siento, pero no. Sus crímenes no son solo contra ti, sino contra la Tierra y el mundo exterior. Su destino está en manos del Lord Liu Kang y la Emperatriz Melina. Perdonarles la vida. ¿Estás loco? Estoy de acuerdo en que deben pagar por contribuir a la rebelión de Shao. Y dejaré que elijas el castigo. Pero matarlos no te devolverá a Sindel, ni aliviará tu pérdida. Lo sé, pero me brindará gran placer. Emperatriz, por favor. Cuando la rebelión de Shao terminó y lo encarcelaron, mis asesores recomendaron que fuera piadosa para sofocar el fuego de la rebelión. Pero perduró. La llama ardió entre sus seguidores. Y cuando Shao escapó de su celda, se reavivó. Ahora, los ejércitos de mi hermana están al límite. Como siempre, el poder de la Tierra está a tu disposición para ayudarte a neutralizar a Shao. Lo que pido a cambio es que juntos pongamos fin a este ciclo de violencia y busquemos la paz. ¿Y esto? Al hombre que inspiró la obra de mi vida. Gracias, Lord Liu Kang. Ahórrate el circo, Hamik, y explícate. Me enfrenté a ti en la pirámide, junto al titán Shang Tsung. Vino a mi línea temporal en busca de ayuda. Hasta entonces, no sabía que había otras líneas temporales. Y menos que podían luchar. Para eso viniste. ¿Quieres un combate entre mi línea temporal y la tuya? La tuya, la mía y todas las demás. No te imaginas el caos. ¿Debería asumir que la muerte que anhelas es la mía? Eso será después. Por ahora, solo lo necesito a él. ¡Ah!
fin. Debemos liberarnos. La situación no nos favorece. Somos un Gadi, Chameleon. No fallaremos. Deja esto en manos de los guerreros. Sub-Zero ni de ti. Cuando se decide, no cambia de parecer. No luchamos por su piedad, sino por sobrevivir. Fight.